te la hago yo, Carlos. Un poco el otro día en Vigo preguntaban cómo conseguís en Portugal, por ejemplo, en la intervención en la Catedral de Porto, qué patrimonio que os conceda el poder hacer ese tipo de intervenciones tan vanguardistas en un entorno tan, tan clásico. Es algo que llama mucho la atención porque en España es muy proteccionista normalmente patrimonio. Mira, no te posso dire muy claramente come ha sido, perché è chiaro che. È chiaro che nosotros hacemos arquitectura como podemos, quiero decir. Es toda una cantidad de cosas que hace posible hacerla o no hacerla. Y sobre todo yo hablo de arquitectura construida, porque esto también es la que me interesa, porque yo trabajo para construir. Por ejemplo, tenemos el factor importantísimo, que es el cliente, es mucho más importante la calidad del cliente que la cantidad de dinero que tiene. Y después también tenemos, por ejemplo, dando la respuesta más directa, el ambiente de gente que tiene poder de decisión. Y en este momento, por ejemplo, teníamos ahí en Porto una directora que nos enseñaba IGESPAR, que era el Instituto de Patrimonio, que ahora también han cambiado, están siempre cambiando, que era una persona, una amiga difícil, no era una persona fácil, pero una persona con que se podía hablar. Pero también tiene ahí una chica, una arquitecta, que está ahí, yo la llamo el monstruo de Notre Dame, que está siempre por ahí, sí. Ella vive ahí dentro de la C Catedral, que es difícil, pero no es imposible. Y entonces ha sido posible, y también un poco con este argumento que era una cosa temporaria, que se podía, que no era. Llegué a hacerlo. O sea, y también con el cliente, que es muy bien, y que tiene dinero en este caso, porque casi siempre los curas tienen dinero. Pues enhorabuena. ¿Queréis preguntar algo más? No sé. No. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene en Vigo para cerrar el ciclo de mesturas y agradecer a Carlos y a Nuno las intervenciones de hoy. Gracias.